que va a haber un diferencial a favor de los productores, gracias a Dios, de 15 pesos con 64 centavos. Así terminará el precio ya final con el ajuste en 899 pesos con 50 centavos, gracias a Dios, un diferencial en favor de los productores de caña de azúcar. No rebasa los 900 pesos, 899 con 52 centavos. Nosotros lo habíamos comentado claramente que era muy probable que bajara entre un 10, un 15, un 20%. Bueno, tenemos una disminución de un poquito más del 10%, pero creo que con 900 pesos, primero, somos el ingenio que mejor paga la caña y creo que estamos en un buen precio para el beneficio de los productores de azúcar, de caña. ¿Cuántos productores son los que se van a beneficiar con este? Más de 5,800, 6,000 productores que aportan caña al ingenio, al cooperativo azucarero Emiliano Zapata. Hoy estamos preocupados, ayer tuvimos junta de comité en el cual nos preocupamos también terminar o seguir en el proceso de pago de liquidaciones finales. Se comprometía el ingenio, a raíz de este acuerdo que ya hubo, de que a partir de hoy se regularizaban. Empezamos, hay que recordar, la semana pasada con liquidaciones finales, al cual estuvo sobre 883,88 centavos. Se obtuvo y regularizarlas a partir de hoy. Si no se regulariza a partir de hoy, nosotros el lunes a primera hora estaremos tomando acciones en contra del ingenio para exigir el pago de liquidaciones finales y que ya no tengan pretexto de estar reteniendo los dineros de los productores de caña. La realidad es que iniciamos la semana pasada, pero tuvieron ellos, es lo que nos reporta el gerente, un problema con una cuenta, por eso hubo un atraso, pero el compromiso es que hoy se regularizan a partir de las 12 del día. ¿Cuánto tiempo les ha retenido Tenemos realmente esta semana de atraso, realmente una semana. Hoy queremos regularizar, según lo que comentó el gerente del ingenio, y si no el lunes nosotros estaremos tomando acciones. ¿Y el diferencial? ¿Cuándo? Hay que recordar que la ley, primero hay que terminar, lo principal es terminar nuestra liquidación final. El año azucarero termina en septiembre. A partir de octubre hasta diciembre, nosotros vamos a buscar que sea antes de diciembre para que el productor reciba este diferencial también. ¿Qué avance llevan en las liquidaciones entonces? Realmente llevamos una semana, llevamos una quinta parte de lo que tenemos que. Por eso ayer en reunión nosotros ya exigíamos de que se regularizaran los pagos de liquidaciones finales a todos los productores. ¿Hasta cuándo van a terminar de pagar? Otras 4 semanas, 3 semanas máximo. Nosotros estamos terminando, si Dios lo permite. ¿Con qué ejidos empezó? Empezamos Zacatepec, Tenextepango, porque es una costumbre por la fiesta, pero tenemos que ir poco a poco, recuerdo el dinero que llegue. En el sentido de que se adelantan los acuerdos con los industriales y las organizaciones cañeras del ajuste final. ¿Por qué? Primero hay que explicar por qué se adelantan los acuerdos para ya llegar a un ajuste final. Una base importante de determinar el precio de la tonelada de caña es el kilogramo de azúcar, como todos lo sabemos. Se tomaba en cuenta 24 o 28 centrales de abasto por medio del SNIM. Hoy el SNIM ya no es fiable, hoy ya no es confiable. Se han reportado 14, 15 centrales de abasto y de repente reportaban simplemente el mismo precio durante 1 o 2 semanas. Con base en eso se toman los acuerdos de que cuando ya no es confiable un precio promedio, de determinar en 11,500 pesos la tonelada de azúcar para el diferencial que termina el año en septiembre, como todos lo sabemos.